hermosa que es el remo, junto a la Asociación Deportiva Regional Austral. Estamos comenzando esta nueva jornada, segunda jornada en realidad de día sábado en este campeonato nacional, perdón, regional de Ceres Alta. Nos estamos aprontando ya al nacional que va a ser la primera semana de noviembre en Curauma, en la quinta región. Hoy día estamos con tardes de ambientes finales, terminado esta jornada, terminado el 8 femenino, vamos a estar entregando medallas a todas las competencias que se realizaron en el día de hoy. Mañana, terminada la jornada de día domingo, se premian a los botes que corrieron el día domingo, además de las copas de los clubes campeones. Queremos darle la bienvenida a toda la gente que se está conectando a través de Remo TV Chile en colaboración con Valdivia TV, el canal municipal. Les recordamos que esta es la Copa Ilustre Municipalidad de Valdivia, que nos acompaña en esta oportunidad para disfrutar de esta hermosa que es el remo, junto a la Asociación Deportiva Regional Austral de Remo. Bueno, vamos a comenzar a contarles ya que se están preparando en la meta, ya está casi listo para partir los chicos del 8 cadete, que es la primera prueba que vamos a vivir en esta tarde de día sábado. Ya vamos a contarles que por el carril número 1 vamos a tener a Centenario, con Vicente Núñez, Matías Vallejo, Francisco Manosalva, a Benjamín Taladriz, Adolfo Sandoval, Tomás Anguita, Emilio Gómez y Valentín Castro, con timonel Isis Castro. Isis Correa, ahí está. Por el carril número 2, Arturo Prat, Antoine Vidal, Iván Sánchez, Benjamín Mesa, Benjamín Vizcay, Matías Pozas, Camilo Fuentes, Licán Lielaf, Gabriel Gómez, timonel Krishna Díaz. Por el carril número 3 lo va a hacer Fénix, con Vicente Corales, Agustín Pérez, Pedro Copaja, Franco Olivera, Cristian Flandes, Luis Maragallo, Christopher Gutiérrez, Rafael Labatut, timonel Catalina Pizarro. Y nuestros invitados de CD Inger nos acompañan por el carril número 4, Bruno Montiel, Pablo Bustos, Braulio Araneda, Humberto Villablanca, Héctor Bascur, Luciano Montero, Tomás Muñoz, Dante González, timonel Josefa Ceballos. Esa es la primera prueba con la que abrimos esta tarde de día sábado aquí en el Mirador del Remo, disfrutando de esta fiesta maravillosa que nos convoca, esta disciplina maravillosa que en los Juegos Odesur fue el que obtuvo la mayor cantidad de medallas de oro. Nos sentimos orgullosos de esa selección chilena que nos representó en los Odesur hace un par de semanas atrás. Así que, ¿qué más decir? También contento por los deportistas de la región de Los Ríos que nos brindaron un espectáculo maravilloso. Andoni Havach de Panguipulli, Christopher Kalec, también Roberto Líbal de Fénix, Isidora Soto, la timonel del 8 masculino, ¿no es cierto?, de Club de Remeros Arturo Prat, y también nuestro querido Manuel Fernández del Club de Remeros Arturo Prat. Así que bueno, vamos ahora a disfrutar de esto que ya viene. Vamos a esperar que nuestros amigos de las velas también puedan salir de la pista, porque también están practicando su deporte. Tiene que ver con nuestro río, como es la vela. Y vamos a empezar a disfrutar de la primera prueba. Como lo decía, es el 8 cadete masculino el que nos va a acompañar en un ratito más. Nuestros colaboradores que nos acompañan: Mall Plaza Los Ríos, Quincho Las Brasas, Ferretería Alemana, Road Perfect Dynamic, Pizzas El Cordobés y Chileway Restaurant. Colaboradores de esta jornada, la tercera fecha del Campeonato Regional
de Series Altas. Si tú quieres ser un colaborador también, te puedes comunicar a nuestra Instagram de Remo TV y ser parte también de la fiesta del Remo. Les contamos que vamos a tener que retrasar un poquito esta primera prueba, ya que debemos esperar que nuestros amigos que practican ese hermoso deporte de vela también puedan desocupar la pista de nuestro río para poder dar seguridad a nuestros deportistas también por ellos. Así que vamos a esperar un poco que se salgan de la pista, terminen su actividad para nosotros partir con esta jornada de tarde aquí en el Remo. El proceso con vistas a los Juegos Todo Sur de Asunción 2022 lo iniciamos en enero con los primeros concentrados en Valdivia. Luego en el mes de abril hicimos una regata open en Concepción y posteriormente también hubo unas pruebas ahora recientes, unos trials a mediados de agosto después del Campeonato Nacional de Ergómetro. Y bueno, hasta aquí formamos los equipos, que pienso y creo que es un equipo muy completo, que evidentemente todos tenemos nuestros sueños, pero como le digo yo a los chicos, los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan y lo único que se cumple son años, pero los sueños se trabajan cada día y es lo que hemos estado haciendo durante estos 40 días de preparar este mega evento que es muy importante para el deporte chileno y para nosotros como federación, como deporte también. Chileno de corazón, ¡Sánchez! ¡Sí! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!
por el carril número 4, sede Inger, con Bruno Montiel, Pablo Bustos, Braulio Araneda, Humberto Villablanca, Héctor Bascur, Luciano Montero, Tomás Muñoz, Dante González Timonel, Josefa Ceballos. Vamos a ver quién se queda con el primer lugar en esta tercera fecha. En la prueba cadete, 8 cadete con timonel. Y la televisión chileno en colaboración con Valdivia TV a través de su canal de YouTube y también el canal 43 de Telefónica del Sur. Vemos como en Centenario están todos los chicos dispuestos para hacerle barra a sus compañeros. Ese 8 que ya comienza a acercarse ya a los 1000 metros. Ya vienen acercándose a los 500 metros, entonces, carril 1 Centenario, carril 2 Arturo Prat, carril 3 Fénix, carril 4 sede Inger. Quienes nos acompañan como invitados en esta tercera fecha del campeonato regional de series altas. Bien, vienen ahí dando palada a palada, chicos de Centenario, los chicos del Prat. Vamos a ver. Muy reñida entre Centenario y Prat esta llegada del 8 cadete. Carril 1 Centenario, carril 2 Prat, carril 3 Fénix, carril 4 sede Inger. Harto, ¿eh? Lo vieron todos los chicos del Prat, pero Centenario se queda con el primer lugar, segundo lugar para Prat, por muy poquito. Tercer lugar para los chicos de sede Inger. Llega Fénix. Se levanta la bandera blanca y ya por finalizada la prueba, entonces. Una linda llegada de estos chicos cadetes.
una peleadísima llegada entonces de Centenario junto a Prat. Vamos ahora con la prueba número 18 programada para las 17:10. Vamos ahí con el doble par sub-23 femenino, carril número 1. Vamos a ver a Centenario A con Valentina Castro, Constanza Filum. Carril número 2, Fénix, Daniela Cofré, Javiera Torres. Carril número 3, Arturo Prat con Catherine Oyarzo y Paulina Cárdenas Silva. Carril número 4, Centenario B con Amanda Reyes y Verónica Vázquez. Doble par sub-23 femenino. Recordamos que esta es la Copa Ilustre Municipalidad de Valdivia, la que estamos viviendo, tercera fecha y última, ¿no es cierto? Junto a la Asociación Deportiva Regional Austral de Remo, quien organiza este campeonato regional de series altas, también con la colaboración de Mall Plaza Los Ríos, Quincho Brazas Valdivia, Chile Way Restaurant, Ferretería Alemana, Row Perfect Dynamic y Pizzas El Cordobés. Les recordamos también que tenemos un stand, nuestros amigos y amigas de Lazos Unidos por el Cáncer de Mama, para que puedan ustedes pasar a buscar información para poder hacerse los exámenes preventivos como corresponde cada año. Nos preparamos ya entonces para ver ese doble par sub-23 femenino. Centenario Carril 1 con Centenario A, Valentina Castro, Constanza Filum. Carril número 2, Fénix, Daniela Cofré, Javiera Torres. Carril número 3, está Club de Remeros Arturo Prat con Catherine Oyarzo y Paulina Cárdenas. Carril número 4, Centenario B con Amanda Reyes y Verónica Vázquez. Saludamos a toda la gente que nos está viendo a través de Remo TV Chile. Un cariñoso saludo para la Pamela Cárdenas, que está conectada. Queremos agradecer también a nuestro querido amigo Jorge Montesinos, que nos ha traído la amplificación para que todos ustedes puedan escuchar y luego también poder ser partícipe de la premiación acá en el sector de la Costanera. Así que muchas gracias a nuestro querido amigo Jorge Montesinos, que nos ha apoyado con la amplificación.
Ya partió la segunda prueba de esta tarde, entonces ya vienen las chicas del doble par femenino sub-23. Ya partió, ya arrancó esta prueba. Vemos ya entrando los últimos metros a Fénix con Daniela Cofré y Javiera Torres. Segundo lugar vienen las chicas de Prat, tratando de levantar frente a las chicas de Centenario A. Ahí está, primer lugar entonces para Fénix. Ahí están con sus viseras rosas entonces las chicas del Prat. Van llegando en el segundo lugar. Tercer lugar para Centenario A.
Y ahí viene llegando ya el cuarto lugar, Centenario B. Nos preparamos para la siguiente prueba, que es el single sub-23 femenino, carril número 1, Arturo Prat con Valentina Encarnación Fuentes. Carril número 2, Centenario, Carolina Vázquez Vega. Y carril número 3, Fénix, con Antonia Lidal Hayes. Ya partieron los singles sub-23 femenino, carril 1, Arturo Prat con Valentina Encarnación Fuentes, carril 2, Centenario, Carolina Vázquez Vega, carril 3, Fénix con Antonia Lival Hayes.
Les recordamos que estamos también junto a nuestros amigos y amigas de la organización Lazos Unidos por el Cáncer de Mama, una organización sin fines de lucro que presenta este proyecto de mitigación y prevención del cáncer de mama a nivel local, vinculando el deporte del remo para la recuperación del cáncer de mama. Es por eso que nuestros deportistas, chicos y chicas, muchos de ellos llevan una visera de color rosa. Viene acercándose a los últimos metros, entonces. La prueba de single sub-23 femenino en esta tarde de día sábado. Estamos junto a la familia del remo acá en la ciudad de Valdivia. La Asociación Deportiva Regional Austral de Remo nos invita también para el día de mañana a la premiación de la Copa Regional, entonces, de este campeonato, junto a la ilustre Municipalidad de Valdivia. Aquí mismo, en el Mirador del Remo, nos vamos a dar cita desde las 10 de la mañana. Venga a apoyar a todos los deportistas. Si va a venir a ver a uno, quédese a ver a todos los deportistas. A disfrutar. Ahí viene con la ventaja sólida la deportista de Fénix, entonces, Antonia Lival Hayes, que viene entrando en el primer lugar. Primer lugar entonces para Antonia Lival Hayes de Fénix. Viene entrando en el segundo lugar Valentina Encarnación Fuentes. Viene entrando en el segundo lugar del Club de Remeros Arturo Prat. Y ahí sí, tercer lugar entonces para Centenario. Bueno, ya podemos ver ahí también cómo arriba en el puente han desplegado un lienzo nuestros amigos de la organización Lazos Valdivia sin fines de lucro. Despliegan ese lienzo ahí en el puente
para hacer concientización con respecto a este examen preventivo que debemos realizarnos las mujeres y también los hombres. Lazos Unidos por el Cáncer de Mama. Tu lucha es nuestra lucha, dice ese lienzo. Mi lucha, mi historia también, dice el lienzo que despliega a nuestros amigos de la organización desde el puente. Nos preparamos para la siguiente prueba entonces, que ya debe estar alineando dos sin sub-23 masculino. Vamos a ver por el carril número 1 a Centenario, José Obando, Pablo Oyarzo. Carril número 2, Fénix, Gonzalo Sotomayor Mora y Oscar Arias García. Carril número 3, Club de Rameros Arturo Prat, Sebastián Gaete Gallegos y Mario Rojas Núñez. Vamos con el 2 sin sub-23 masculino. Carril 1 Centenario, José Obando, Pablo Yarzo, Fénix, con Gonzalo Sotomayor y Oscar Arias. Carril 3, Arturo Prat, con Sebastián Gaete y Mario Rojas. Esta es la prueba número 20 de esta jornada de día sábado. Desde muy temprano hemos estado transmitiendo a través de Remo TV Chile, la televisión del remo chileno, en colaboración también con Valdivia TV, canal municipal, por el canal 43 y por la señal de YouTube. Junto a la Asociación Deportiva Regional Austral de Remo, en esta Copa Ilustre Municipalidad de Valdivia y nuestros colaboradores que nos han acompañado en esta transmisión. Plaza de los Ríos Mall, el mall de Valdivia, el mall que está con el deporte. Quincho Brasas Valdivia, si tienes un evento, anda reservando ya Quincho Brasas Valdivia en el sector de Las Ánimas. Ferretería Alemana, más de 30 años al servicio de la región de Los Ríos. Row Perfect Dinámica, una máquina para simuladora de remo. Y también pizzas El Cordobés, qué ricas son las pizzas del Cordobés, que están apostadas también aquí en el Mirador del Remo. Y Chile Way Restaurant, que hoy día tiene una fiesta maravillosa de los 80 con DJ Gerard. Partió la prueba entonces. Ya partió 2 sin sub-23 masculino. Chicos nacidos entre el año 2000, 2001, 2003.
acercándose ya, pasando los 1000 metros. Este Dauphin sub-23 masculino. Carril 1, Centenario, José Obando, Pablo Oyarzo. Carril 2, Fénix, Gonzalo Sotomayor, Oscar Arias. Carril número 3, Arturo Prat, con Sebastián Gaete Gallegos y Mario Rojas Núñez. Ya comienzan a acercarse a los últimos 500 metros. Palada, palada. Palada, palada, vienen. Pasando los 500 metros. Indica acá Prat, Fénix, Centenario. Genial las ubicaciones, pero todo se decide en los últimos metros. Ya se marca la diferencia y va entrando en el primer lugar Club de Remeros Arturo Prat. Club de Remeros Arturo Prat, entonces, con Sebastián Gaete Gallego y Mario Rojas Núñez, entra al segundo lugar Fénix, con Gonzalo Sotomayor Mora y Oscar Arias García. Vamos entrando en el tercer lugar, Centenario, entonces, con José Obando Wekeman y Pablo Oyarzo Peña. Ahí sí, levanta la bandera blanca, nuestro árbitro entonces, y se da por finalizada la prueba. Vamos con la siguiente prueba, prueba número 21, programada para las 17:40. Es el doble par sub-23 masculino. Carril número 1, Fénix, con Juan Zambrano Torres, Matías Valdivia Muñoz. Carril número 2, Arturo Prat, con Jesús Mancilla Cosio y Martín Delgado Cárdenas. Carril número 3, Pangui Puyi,
Leonardo Lecaros Morales y Gonzalo López Avendaño, y carril número 4, Centenario, con Juan Carlos Hidalgo, Diego Illanes y Llanes. Ya partió la otra prueba entonces, Atención, viene doble par, sub-23 masculino. Fénix, Juan Zambrano, Matías Valdivia. Carril 2, Prat, Jesús Mancilla, Martín Delgado. Carril 3, Panguipulli, Leonardo Lecaros, Gonzalo López. Y Centenario, carril 4, con Juan Carlos Hidalgo y Diego Illanes. Ya vienen los botes entonces, vienen bien reñida esta prueba también, al igual que la anterior. Carril 1 viene Fénix con Juan Zambrano Torres, Matías Valdivia Muñoz. Carril 2, Arturo Prat, Jesús Mancilla Cosio, Martín Delgado Cárdenas. Carril 3, Panguipulli, Leonardo Lecaros Morales y Gonzalo López Avendaño. Y carril número 4, Centenario, con Juan Carlos Hidalgo y Diego Illanes y Illanes. Son el primer lugar, bien, los chicos del Prat.
Miren, llegando en primer lugar, Club de Remeros Arturo Prat, pasando la meta. Ahí está, Club de Remeros Arturo Prat, entonces con Martín Delgado Cárdenas y Jesús Mancilla Cosio. Segundo lugar, Centenario. Tercero, Panguipulli. Y cuarto, Fénix. Preparamos ahora para la siguiente prueba. Single sub 23 masculino. Single sub 23 masculino. Club de Remeros Arturo Prat por el carril número 1. Con Juan Pablo Eguiluz. Carril número 2, Panguipulli. Andoni Habach Bajas. Carril número 3. Fénix, Gustavo Vázquez. Y carril número 4, Centenario, con Sebastián Pérez Fierro. ¿Ya viene la prueba entonces? Thank you.
Ya viene entonces la prueba del single sub-23 masculino, carril número 1, Arturo Prat, con Juan Pablo Aguiluz, carril número 2, Tanguy Puyi con Andoni Habat Bajas, carril número 3, Fénix Gustavo Vázquez, carril número 4, Centenario con Sebastián Pérez Fierro. Ya viene entonces la prueba, vamos a ver. Vamos a tomar los binoculares que nos dice también la cámara. Tanguy Puyi. Tanguy Puyi viene en el primer lugar. Tanguy Puyi con Andoni Habat. Este gran remero que nos representó en Ode Sur. Ahí viene llegando sólidamente en el primer lugar Tanguy Puyi con este gran Andoni Habat Bajas. Entonces, primer lugar para Tanguy Puyi. En segundo lugar viene llegando Centenario con Sebastián Pérez Fierro. En el tercer lugar viene entrando el Club de Remeros Arturo Prat con Juan Pablo Aguiluz. Y en el cuarto lugar lo hace Fénix con Gustavo Paz. Ya vemos también cómo desde Centenario se preparan las chicas de los 8. La fiesta de los 8 femenino hoy día se van a dar cita acá en nuestro río, vistiendo sus gorras rosa, unidos, lazos, unidos por el cáncer de mama, es la consigna de esta fecha del regional. En el mes de octubre, mes de concientización con el cáncer, y esta vez el cáncer de mamas.
Ya nos preparamos para la siguiente prueba. Siguiente prueba, que es la prueba número 23. 4 sin sub-23 masculino. Vamos a ver acá por el carril número 1. Fénix, Diego Rodríguez, Fernandois, Matías Helves Agurto, Gonzalo Sotomayor Mora y Oscar Arias García. Carril número 2, Centenario. Nicolás Pérez Fierro, Lucas Torres Ramírez, José Obando Huequemán, Pablo Oyarzo Peña. Carril número 3, Club de Remeros, Arturo Prat, Sebastián Gaete Gallegos, Mario Rojas Núñez, Manuel Fernández Antri y Felipe Guerra Chacano.
partió la prueba entonces, para que estemos atentos, porque por el carril número uno vamos a ver a Fénix con Diego Rodríguez, Fernandois, Matías Helves, Agurto, Gonzalo Sotomayor Mora y Óscar Arias García. Carril número 2, Centenario, Nicolás Pérez Fierro, Lucas Torres Ramírez, José Obando Wikiman y Pablo Oyarzo Peña. Carril número 3, Club de Remeros Arturo Prat, con Sebastián Gaete Gallegos, Mario Rojas Núñez, Manuel Fernández Antri y Felipe Guerra Chacano. Ya partió la prueba. Cuatrocín, sub-23 masculino. Prueba número 23 de esta jornada de día sábado en la tarde. ¿Cuántas pruebas quedan? Solamente la que vamos a ver ahora, porque después de esta prueba vienen las chicas, la fuerza femenina de los tres ochos en el Calle Calle. Y con eso damos por terminadas las pruebas y pasamos a la premiación de inmediato aquí mismo en el Mirador del Remo. Así que deportistas que están viendo también Remo TV y saben que ganaron medallas, tienen que acercarse, por favor, hasta el Mirador del Remo para hacer la premiación. Entonces, el 4-SIN sub-23 masculino. Fénix, carril 1, Centenario, carril 2, Club de Remeros Arturo Prat en el carril número 3. Del Prat y Fénix. Bien parejo, los chicos de Prat con Fénix.
Ahí está. Club de Remeros Arturo Prat se queda con el primer lugar, entonces, seguido de Fénix. En el segundo lugar, ahí está, primer lugar entonces, el carril 3, Club de Remeros Arturo Prat con Sebastián Gaete Gallegos, Mario Rojas Núñez, Manuel Fernández Antri y Felipe Guerra Chacano. Segundo lugar para Fénix con Diego Rodríguez Fernandois, Matías Gelves Agurto, Gonzalo Sotomayor Mora y Oscar Aria García. Ahí llega Centenario con Nicolás Pérez Fierro, Lucas Torres Ramírez, José Obando Huequemán y Pablo Oyarzo Peña. Vamos ahora sí con la última prueba. La última prueba de esta tarde, y adivinen quién va a estar en el Calle Calle. Nosotras, las chicas, las mujeres, la fuerza femenina en el Calle Calle, en el 8 femenino de esta última fecha del regional de Series Altas. Vamos a contarles que por el carril número 1 vamos a tener a Club de Remeros Arturo Prat, Bárbara Mancilla Aros, Javiera Carrasco Cifuentes, Emilia Rosas Navarro, Belén Negrete Berrocal, Rocío Sepúlveda Riveros, Laura Sepúlveda Riveros, Paulina Cárdenas Silva, Florencia Urra Soto, Timonel Krishna Díaz Molina. Por el carril número 2 vamos a tener a Centenario, Valentina Castro Poveda, Josefa Surmendi Pacheco, Catalina Mejía Silva, Amatista Rocío Vergara Robles, Catalina Muñoz Villanueva, Belén Lagos Espinosa, Constanza Filún Barría, Natalia Filún Barría, Timonel Esteban Núñez Solar. Por el carril número 3 lo hará Fénix con Antonia Libal Hayes, Emilia Libal Hayes, Brigitte Brummer Libal, Camila Cofré López, Magdalena Nanin Rojas, Denise Barriento Pineda, Soraya Jadue Arriaza, Daniela Cofré López, Timonel, Catalina Pizarro Álvarez.
la fiesta de los ocho, ya viene la fiesta de los ocho, vienen las chicas, viene la fuerza, vamos todos los clubes a hacerle vamos a activar las barras acá en el Mirador del Remo. Recuerden que determinado el 8 no se pueden ir porque viene la premiación de cada uno de los botes. Así que los invitamos a que se acerquen hacia el Mirador del Remo, tanto los deportistas como la familia, para realizar la entrega de medallas. Ya vienen los ocho entonces, carril 1, Arturo Prat, con Bárbara Mancilla, Javiera Carrasco, Emilia Rosas, Belén Negrete, Rocío Sepúlveda, Laura Sepúlveda, Paulina Cárdenas, Florencia Urra, Timonel Krishna Díaz. Centenario, carril 2, Valentina Castro, Josefa Surmendi, Catalina Mejías, Amatista Rocío Vergara, Catalina Muñoz, Belén Lagos, Constanza Filún, Natalia Filún, Timonel Esteban Núñez. Y por el carril número 3, Fénix, Antonia Liga, Emilia Liga, Brigitte Blumer, Camila Cofré, Magdalena Nanin, Denise Barriento, Soraya Jaue, Daniela Cofré, Timonel, Catalina Pizarro. Ya viene entonces la fiesta de los ochos. La fuerza femenina está en el calle calle. Ya viene la fuerza femenina de los ocho. Esta es la fiesta de los ocho. Ya vamos llegando a los 1000 metros. ¿Dónde están las barras? A ver, de Centenario. ¿Quiénes vienen a alentar a Centenario? ¿Quiénes vienen a gritar por el Prat? Por Fénix. Invitamos a todos los... Invitamos a todos los deportistas, por favor, que puedan comunicarse con los deportistas para que puedan acercarse al Mirador del Remo hoy día para la premiación de todos los botes que corrieron en el día de hoy. Carril 1, Prat, carril 2, Centenario, carril 3, Fénix. Ahí viene la disputa entre Prat y Fénix. Ahí viene la fuerza femenina de los ocho. Con sus viseras de color rosa, lazos unidos por el cáncer de mama. Esta es la fiesta de los ochos femenino.
¡Vamos, Chic! ¡Vamos! ¡Levanten!, dice ahí. Dándolo todo las chicas. Con sus gorras rosas, entonces, la fuerza femenina, lazos unidos por el cáncer de mama, la fiesta de los ochos, primer lugar para Fénix. Segundo lugar, entre el Club de Remeros, Arturo Prat. Y ahí entra en tercer lugar entonces Centenario. Invitamos a toda la gente a que no se mueva el mirador del remo porque ahora viene la premiación. Y también invitamos a todas las deportistas, incluidas las chicas que están en el agua, que por favor se acerquen hasta el mirador del remo. Esperamos entonces a los deportistas. Esperamos a los deportistas para que se acerquen hasta el mirador del remo para la premiación correspondiente. Vamos a esperar que los jueces nos entreguen también los resultados de todas las pruebas del día de hoy para saber quiénes son, quiénes obtienen el primero, segundo y tercer lugar de cada uno de los clubes. Mañana la entrega de medalla de las pruebas que se compitan o que se disputen mañana, además de la Copa General, Copa Cadete, Juvenil Adulto, Copa General de este Campeonato Regional de Series Altas. Vamos a quedarnos conectados a través de Remo TV Chile. Vamos a esperar ya que nos entreguen los resultados. Así que a toda la gente que nos está viendo la transmisión, vamos a tener una pequeña pausa. Vamos a quedarnos conectados, sí, no se separe de nuestra sintonía, porque continuamos ya en algunos minutos más con la premiación. A colaborar en el proyecto de cáncer de mama y mujer, y nuestra participación consiste inicialmente en una valoración médico-deportiva del estado de salud, posteriormente se hace un test de fuerza, un test de equilibrio y finalmente una prueba de esfuerzo en cicloergómetro. Las pacientes que afrontan un cáncer de mama pueden presentar algunas secuelas tanto a nivel físico como psicoemocional derivadas tanto del diagnóstico como de los tratamientos oncológicos. Actualmente estamos desarrollando un programa de remo que pensamos que es un ejercicio muy completo de resistencia y fortalecimiento muscular que además realizamos al aire libre y de forma colectiva. Vamos a demostrar el beneficio y el efecto que tiene el ejercicio físico en la recuperación de los pacientes y su calidad de vida. Estamos seguros que el ejercicio con remo va a ayudar muchísimo en esta recuperación, ya que es un deporte muy completo, simétrico y donde se trabaja todo el cuerpo. Me surgió la posibilidad de colaborar y disfrutar de este proyecto de investigación y he descubierto el remo. Sin lugar a dudas seguiré haciéndolo porque me está reportando muchos beneficios. Llevo participando en este proyecto unas 3 semanas y ya estoy notando no solo los beneficios físicos, sino lo más importante, nuestro tipo de enfermedad, que es el beneficio anímico. Thank you.
Felipe. Bien, el proceso con vistas a los Juegos Odesur de Asunción 2022 lo iniciamos en enero con los primeros concentrados en Valdivia. Luego en el mes de abril hicimos una regata open en Concepción y posteriormente también hubo unas pruebas ahora recientes, unos trials a mediados de agosto después del Campeonato Nacional de Ergómetro. Y bueno, hasta aquí formamos los equipos, que pienso y creo que es un equipo muy completo, que evidentemente todos tenemos nuestros sueños, pero como le digo yo a los chicos, los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan y lo único que se cumple son años, pero los sueños se trabajan cada día y es lo que hemos estado haciendo durante estos 40 días de preparar este mega evento que es muy importante para el deporte chileno y para nosotros como federación, como deporte también. Invitamos a todos los que están acá en el mirador del remo, en la parte de la baranda, por favor. Aquí va a ser la premiación para que despejemos ese lugar. Por favor, para que podamos poner a nuestros deportistas, se van a ubicar en ese lugar para hacer la entrega de las medallas. Invitamos a que todos los deportistas también se acerquen, los que hoy día compitieron para la entrega de sus medallas. Si usted ve a algún compañero que no está acá y que tiene que recibir medalla, llámelo, avísele que por favor apure sus pasos para que podamos terminar esta jornada, para ir a descansar, para prepararnos para mañana, para la última jornada.
Ya estamos a pocos minutos de comenzar la presentación, entonces estamos esperando que nuestros jueces puedan sacar los puntajes y además también esperamos a los deportistas que corrieron las últimas pruebas para que puedan acercarse hasta el mirador del remo. Así que vamos a esperarlos para comenzar la premiación. We'll be right back.
Estamos a solamente 5 minutos ya de que nos entreguen los resultados oficiales, puntajes que hay que sacar desde la primera, segunda y tercera fecha en cada una de las pruebas que se disputaron en el día de hoy. La invitación está hecha para mañana. Recuerden, mañana nos encontramos nuevamente acá. Queremos también agradecer a la familia del remo chileno, a la Asociación Deportiva Austral de Remo, ¿no es cierto?, que nos acompañó y que permitió también a la organización Lazos Unidos por el Cáncer de Mama que hoy día estuvieran presentes en un stand. Están muy agradecidos de la cobertura que les pudimos dar en esta transmisión y también de que cada uno de los remeros hayan querido ponerse ese yoke rosa, entonces, para poder concientizar la prevención, el examen precoz en el cáncer de mama. Thank you.
entonces, vamos a comenzar ya con la premiación. Les pedimos despejar, obviamente, la baranda que está aquí en el sector del Mirador del Remo. Y vamos a comenzar por la prueba que se desarrolló, la primera prueba que se desarrolló hoy día en la mañana, a las 10 de la mañana, que era el cuádruple junior femenino. Entonces, con la primera prueba, cuádruple junior femenino. Vamos a llamar de inmediato, vamos a llamar al club ganador, ¿ya? Al club ganador. Tercer lugar. Club de remeros Arturo Prat. Segundo lugar, Panguipulli. Y primer lugar, Fénix. Invitamos a que pasen adelante, por favor. Cuádruple junior femenino. Si no hay alguien de... No está la deportista, por favor, le pedimos a los representantes de alguno de los clubes que pasen a recibir las medallas en representación de sus compañeros, ya que hay algunos botes que, terminado la prueba de hoy día, salieron a remar para prepararse para mañana, y lo entendemos obviamente, hay que seguir preparándose, que esto no ha terminado. Así que en el caso de eso hay compañeros de club que pueden pasar a recibir las medallas. Tercer lugar entonces para Club de Remeros Arturo Prat, segundo lugar Panguipulli y primero para Fénix. Pasa a entregar las medallas el presidente de la asociación, don Carlos Soto. Y junto a Miguel Cerda, nuestro campeón mundial. Estamos aquí en el Mirador del Remo para aplaudir a nuestras deportistas. Eso, así se hace. Bien, vamos. Fuerte el aplauso entonces y la foto ahí de toda la convocatoria que hoy día tiene el Mirador del Remo para este cuádruple junior femenino. Vamos ahora con la prueba del doble par ligero masculino. Tercer lugar, Fénix. Tercer lugar, Fénix. Segundo lugar, Panguipulli. Y primer lugar, Arturo Prat. Ya, me indican acá que hay un empate en el segundo lugar. El primer lugar fue para Arturo Prat, tercer lugar para Fénix, y hubo un empate del segundo lugar entre Panguipulli y Centenario. Así que invitamos también a los chicos de Panguipulli y Centenario para que pasen a recibir el segundo lugar. Si hay algún representante de Centenario que pueda pasar a recibir esa medalla de segundo lugar. Tercer lugar, Fénix. Segundo lugar, Panguipulli, Centenario. Primer lugar, Club de Remeros Arturo Prat. Pasa a entregar las medallas también don Raúl Fuentealba, presidente de Centenario, junto a Miguel Cerda.
¿Algún representante de Fénix que pueda pasar a recibir el tercer lugar? ¿Hay alguien del Fénix aquí? Parece que no hay nadie del Fénix. Allá veo dos jóvenes que podrían pasar a recibir las medallas en representación de sus compañeros. Fuerte el aplauso entonces para los clubes Prat, primer lugar, segundo lugar Panguipulli Centenario, tercero Fénix. Vamos ahora con la premiación de la tercera prueba. Doble ligero, segundo lugar Centenario, primer lugar Club de Remeros Arturo Prat. Carlos Soto, por favor, a entregar las medallas acá. Segundo lugar, Centenario. Y primer lugar, Club de Remeros Arturo Prat. Primer lugar entonces para Centenario, primer lugar para Arturo Prat, segundo lugar para Centenario. Aquí hay solamente dos clubes premiados. Entrega las medallas Carlos Soto con Soraya Jadwe. El aplauso entonces. Vamos ahora con la premiación de la cuarta prueba del día de hoy, 4SIN Junior Masculino. El tercer lugar es para Fénix. Segundo lugar para Club de Remeros Arturo Prat y el primer lugar Centenario. Entonces para Fénix, segundo lugar para el Club de Remeros Arturo Prat y primer lugar Centenario. Invitamos a los deportistas de Centenario, por favor. Tercer lugar Fénix, segundo lugar Prat y primer lugar Centenario. El aplauso de todos los que están acá presentes, por supuesto, para estos deportistas, doble par junior masculino. Procedemos ahora a premiar, para que se vayan preparando, el 2SIN junior masculino. Para que se vayan preparando, 2SIN junior masculino, por favor. Ya, chiquillos, muchas gracias.
Pasamos ahora a premiar, por favor, para que se paren dos sin junior masculino. Tercer lugar. No, doble par junior masculino. Doble par junior masculino. Tercer lugar, Fénix. Segundo lugar, Panguipulli. Y primer lugar, Centenario. Doble par junior masculino. Tercer lugar, Fénix. Segundo, Panguipulli. Primer lugar, Centenario. Aplauso de todos los que están en el mirador del remo, esta primera premiación de la jornada del día sábado. Vamos ahora con la siguiente prueba que vamos a premiar, que es el Dosin Junior masculino. El tercer lugar fue para Arturo Prat, segundo lugar Centenario y primer lugar Fénix. Dosin Junior, invitamos a los deportistas del Prat, por favor. Primer lugar, Fénix. Segundo, Centenario. Y tercero, Arturo Prat. Representando a sus compañeros, los más pequeños, que ya les va a tocar también su regional y nacional. Ahí está, fuerte el aplauso entonces para el Dosin Junior masculino. Vamos ahora con la premiación del Single Junior masculino. El tercer lugar fue para Fénix. Segundo lugar, Centenario. Y el primer lugar, Club de Remeros Arturo Prat. Llamamos a los deportistas entonces. Este es el Single Junior masculino, tercer lugar Fénix, segundo lugar Centenario y primer lugar Club de Remeros Arturo Prat. Representante de Fénix, por favor, y de Centenario. Necesitamos que pase alguien de Fénix, por favor. Alguien de Centenario. Fuerte el aplauso de cada uno de los que estamos acá en el mirador del remo. Vamos ahora con la premiación del doble par junior femenino. Doble par junior femenino. Tercer lugar, Club de Remeros Arturo Prat. Segundo lugar, Centenario. Y primer lugar, Fénix.
Tercero Centenario, primero Fénix y segundo Prat. Perdón, a ver. Tercero Arturo Prat, segundo Centenario y primero Fénix. Ahí está. Entonces, para el doble par junior femenino, vamos ahora con la premiación del dosin junior femenino. Tercer lugar, Centenario. Segundo lugar, Club de Remeros Arturo Prat. Y primer lugar, Fénix. Tercer lugar entonces para Centenario, segundo lugar Club de Remeros Arturo Prat y primer lugar Fénix. Falta alguien de Centenario, por favor. Fuerte el aplauso para las chicas del Dosin Junior Femenino. Tercer lugar, Centenario. Segundo, Club de Remeros Arturo Prat. Y primer lugar, Fénix. Vamos ahora con la décima prueba. Esto es el Single Junior Femenino. Tercer lugar, Centenario. Segundo lugar, Fénix. Primer lugar, Club de Remeros Arturo Prat. Invitamos entonces a el tercer lugar Centenario, segundo lugar Fénix y primer lugar Club de Remeros Arturo Prat. Aplauso, muchas gracias chiquillas, y vamos de inmediato con la premiación del cuádruple junior masculino. Tercer lugar, Fénix. Segundo lugar, Centenario. Y primer lugar, Panguipulli. Cuádruple junior masculino, tercer lugar, Fénix. Segundo lugar, Centenario. Y primero, Panguipulli. Tercer lugar, Fénix. Segundo lugar, Centenario. Y primero, Panguipulli.
fuerte el aplauso para los chicos de Centenario, Panguipulli y Fénix. ¿Nos preparamos ya? Nos preparamos para el single peso ligero. Single peso ligero. Aquí el tercer lugar lo ocupó Fénix. Single peso ligero femenino. Tercer lugar, Fénix. Segundo lugar, Club de Remeros, Arturo Prat. Primer lugar, Centenario. Prepara, por favor, el single peso ligero masculino después. Fuerte el aplauso y nos vamos de inmediato con el single peso ligero masculino. En esta categoría, el tercer lugar es para Fénix. Segundo lugar, Centenario. Y primer lugar, Club de Remeros, Arturo Prat. Ahí está entonces, tercer lugar Fénix, segundo lugar Centenario y primer lugar Club de Remeros Arturo Prat. Ahí estaba entonces, muchas gracias, single peso ligero. Vamos ahora con el 4-SIN Junior Femenino. 4-SIN Junior Femenino. Tercer lugar, Fénix. Segundo lugar, Centenario. Primer lugar, Club de Remeros, Arturo Prat. Invitamos a las deportistas de Fénix, por favor, y también de Centenario. Representante de Centenario, por favor, representante de Centenario y de Fénix, que puedan pasar a recibir las medallas. 4-SIN Junior Femenino. Tercer lugar para Fénix. ¿Algún representante de Fénix, por favor? Segundo lugar, Centenario. Y primer lugar, Club de Remeros, Arturo Prat. Más fuerte el aplauso entonces. Fuerte el aplauso para estas chicas. El tercer lugar es para Fénix, segundo para Centenario y primero para Prat. Y vamos con la premiación del 8 ahora, 8 Junior Masculino, para que se preparen el 8 Junior Masculino. Primer lugar del 8 Junior Masculino para, tercer lugar, perdón, para Club de Remeros Arturo Prat. Segundo lugar Fénix y primero Centenario. No.
Invitamos entonces al tercer lugar, Club de Remeros Arturo Prat, por favor, 8 junior masculino o algún representante del club. Segundo lugar, Fénix, y primer lugar, Centenario. La premiación del 8 junior masculino. Muy bien, fuerte el aplauso para los chicos de El 8 Junior, entonces, en esta premiación de día sábado. La primera premiación, mañana será la segunda. Vamos a irnos con otro 8, atención, este es el 8 Cadete. ¿Está el 8 Cadete por ahí? Tercer lugar, Fénix. Segundo lugar, Club de Remeros Arturo Prat. Primer lugar, Centenario. Tercer lugar, Fénix. Segundo lugar, Prat. Primer lugar para Centenario. Del Calle Calle. Vamos ahora con la siguiente prueba. Doble par sub-23 femenino. Doble par sub-23 femenino. A prepararse. El doble par sub-23 femenino. Tercer lugar. Centenario. Invitamos a las chicas de Centenario entonces. Tercer lugar, Centenario. Segundo lugar del doble par sub-23 femenino para Fénix. Y el primer lugar para Club de Remeros Arturo Prat.
Felicidades a las chicas del doble par sub-23 femenino. Nos vamos ahora con la siguiente premiación, el single sub-23 femenino. Se prepara single sub-23 femenino, por favor. Vamos al tercer lugar, Club de Remeros Arturo Prat. Segundo lugar, Centenario. Y primer lugar, Fénix. La premiación de este single, tercer lugar para Prat, segundo lugar para Centenario y primer lugar Fénix. El aplauso a toda la gente que está en el mirador del remo, a la fuerza de las chicas. Muchas gracias, chicas. Y nos vamos ahora al Dosin sub-23 masculino. Tercer lugar, Centenario. Segundo lugar, Fénix. Primer lugar, Club de Remeros Arturo Prat. Muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos con el doble par. Doble par. Tercer lugar, Centenario. Segundo lugar, Club de Remeros Arturo Prat. Y primer lugar para Fénix. Para los chicos entonces de Centenario, tercer lugar, segundo lugar Arturo Prat y primero Fénix. Vamos con la premiación ahora del single sub-23 masculino. Single sub-23 masculino. Tercer lugar, Fénix. Segundo lugar, Club de Remeros Arturo Prat. Y primer lugar, Centenario.
primer lugar entonces para Centenario. Este es el single sub-23 masculino. Primer lugar Centenario, segundo Prat y tercero Fénix. Fuerte ese aplauso de la gente que está acá en el mirador del remo. Se prepara el 4 sin sub-23, por favor, 4 sin sub-23. Tercer lugar. Cuatro sin, sub-23 masculino. Tercer lugar, Fénix. Tercer lugar para Fénix. Segundo lugar, Centenario. Primer lugar, Club de Remeros Arturo Prat. Patrocín sub-23 masculino entonces. Tercer lugar Fénix, segundo Centenario y primero Club de Remeros Arturo Prat. Y ya estamos casi finalizando la premiación. Queremos agradecer nuevamente a Lazos Unidos por el Cáncer de Mama que nos acompañaron en el día de hoy. Mañana los chicos también siguen remando con sus yoques rosados, uniéndolos a esta importante labor, iniciativa, la prevención y detección del cáncer de mama a temprana, a tiempo. Eso es responsabilidad de todos nosotros. Fuerte el aplauso entonces para el 4 sin. Tercer lugar Fénix, segundo Centenario y primero Club de Remeros Arturo Prat. Vamos ahora con la premiación del último, la última prueba, que fue la última que vimos hoy día. Tercer lugar en el 8 femenino para Centenario. Segundo lugar para Club de Remeros Arturo Prat. Y primero para Fénix. Tercer lugar entonces para Centenario, segundo lugar en este 8 femenino para Club de Remeros Arturo Prat y primer lugar, sólidas ahí las chicas de Fénix. Segundo lugar para las chicas de Prat, primer lugar para Fénix. Parece si les damos un fuerte aplauso a la fuerza femenina de las chicas de los clubes de nuestra hermosa ciudad de Valdivia, Club de Remeros Arturo Prat, Club Fénix y también a Centenario en esta que fue la última prueba. Muchas gracias por estar con nosotros durante todo el día. Mañana nos juntamos tempranito a tomar desayuno en el Mirador del Remo. A las 10 de la mañana estamos partiendo. A las 10 de la mañana mañana estamos partiendo con el 4 sin masculino, así que nos encontramos acá en el Mirador del Remo nuevamente para así terminar finalmente a eso de las 12:30 minutos en el 8 masculino y comenzar con la premiación. Muchas gracias por estar con nosotros, que tengan un buen día sábado y nos encontramos mañana nuevamente aquí en el Mirador del Remo.